En el Parque La Carolina de Quito se desarrolló el Festival Gastronómico Solidario para las provincias de Manabí y Esmeraldas. Alrededor de 2.000 personas acudieron a la feria. Con música, sabor y alegría, este domingo en la Cruz del Papa se llevó a cabo el festival que convocó a los mejores exponentes de la comida esmeraldeña y manabita en la capital, con el único objetivo de ayudar a los damnificados por el terremoto. Finalidad de que invitar a nuestro pueblo a que asista a la provincia, tanto de Esmeraldas como de Manabí. El recinto lució un lleno total y no importaba si el plato se comía en una mesa en compañía de la familia o sentado solito en el césped. Lo importante era ayudar y de paso degustar las delicias gastronómicas. ¿Qué mejor que disfrutar de esto que es una fiesta y con comida que es lo que más nos gusta? El prefecto de Manabí se sorprendió por la acogida que tuvo entre los quiteños, una muestra más de la solidaridad para los hermanos de las provincias afectadas. Los prefectos, los alcaldes y organizaciones públicas y privadas que desde el primer momento han estado con nosotros. Todos los platos se vendieron en tiempo récord. En el lugar se expusieron también artesanías manabitas y esmeraldeñas. Cocineros y artesanos agradecieron el apoyo solidario. Mucha ayuda, porque nosotros con eso pensamos que se va a poder hacer algunas casas. Nos va a permitir recuperarnos poco a poco. Decenas de personas se quedaron sin probar la comida que se ofrecía, por lo que pidieron que se organice otro festival, no solo para ayudar, sino también para poder degustar la comida sin tener que viajar. Fernando Escurra, TC Televisión.